¿Qué tal, amigas y amigos del canal Iberoamericano? Soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos una vez más a través de esta señal y en este programa que durante 30 minutos analiza lo más relevante que incumbe a nuestra región, los 22 países de Iberoamérica que incluyen a América Latina, España, Portugal y Andorra. Acompáñenme. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, discute con líderes demócratas la construcción del muro fronterizo con México. Estados Unidos elogia las iniciativas de México para controlar el flujo migratorio hacia el país norteamericano. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre la educación como herramienta para fortalecer los derechos humanos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, asegura en la COP24 que el cambio climático es cuestión de vida o muerte. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en la Casa Blanca con los líderes demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y en el Senado, Chuck Schumer. Hablaron sobre el presupuesto para la construcción de un muro en la frontera con México. The fact is, you do not have the votes in the House. Nancy, we need border security. It's very simple. Of course we do. We need border security. We do. People are pouring into our country, including terrorists. We have terrorists. We caught 10 terrorists over the last very short period of time. 10. Ante los argumentos de los demócratas, el presidente Trump amenazó con paralizar al gobierno si la propuesta no era aprobada. And we'll not shut down the government, and that's what we're urging you to do. Not threaten to shut down. If it's not good border security, I won't take it. It is very good border security. And if it's not good border security, I won't take it. It's what the border. Because when you look at these numbers of the effectiveness of our border security, and when you look at the job that we're doing with our military. You just said it is effective. Can I tell you something? Yeah, you just said it's effective. Without a wall, these are only areas where you have the walls. We want to do this. Where you have walls, Chuck, it's effective. Where you don't have walls, it is not effective. Por su parte, los demócratas pidieron revisar los datos reales en materia de seguridad fronteriza. Washington Post today gave you a whole lot of Pinocchios because they say you constantly misstate how much the wall is built, how much of the wall is built, and how much is there. We have to have an evidence-based conversation about what does work, what money has been spent, and how effective it is. Por otro lado, Mike Pompeo, secretario de Estado de la Unión Americana, alabó el desempeño del gobierno mexicano para atender el fenómeno migratorio de ciudadanos centroamericanos. La administración entrante ha estado muy bien. Han estado en el poder por menos de 2 semanas. Tenemos que controlar nuestra frontera y ellos tienen que controlar la suya. Y estamos felices de apoyarlos. Estamos felices de hacer lo que podamos hacer para ayudarlos. Por su parte, Kevin McAleenan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, respaldó la iniciativa del gobierno mexicano de crear un fondo de 30 mil millones de dólares para atacar el problema de la migración masiva de centroamericanos. También negó que la patrulla fronteriza hubiera lanzado gas lacrimógeno a niños migrantes el pasado 25 de noviembre, cuando cerca de 500 centroamericanos intentaron ingresar de manera desordenada a California. Pero para ahondar en más detalles sobre la postura del gobierno de Donald Trump ante esta controversia que causa la construcción de un muro en la frontera con México, agradecemos mucho que nos tome la llamada José López Zamorano. Él es corresponsal en Washington de la agencia informativa, de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. José, muchísimas gracias por tomarnos este enlace. Y pues bueno, ¿cómo se han vivido las siguientes horas después de este encuentro de Donald Trump con líderes demócratas? ¿Cuáles han sido las reacciones en el resto de los Estados Unidos, querido José? Sí, buenas tardes. Bueno, mira, aún para los estándares tan singulares de Washington, ese intercambio público de reclamos entre el presidente y los líderes demócratas no se puede decir que fue menos que sorprendente, especialmente porque se conocen las diferencias entre las dos partes. Sabemos que el presidente Donald Trump ha dicho que aquellos políticos que no apoyen
el dinero para el muro, obviamente están a favor de fronteras abiertas, lo cual obviamente rechazan rotundamente los demócratas. Pero se esperaba que esa reunión en la Casa Blanca fuera privada y, sin embargo, el presidente Trump decidió hacerla pública en frente de los reporteros y ya vimos cuáles son las consecuencias. El hecho es que el presidente reitera ahora públicamente ante los líderes que de no encontrarse este acuerdo presupuestal y de no recibir los 5,000 millones de dólares de enganche para la construcción del muro, está determinado a cerrar la frontera, dijo, a cerrar el gobierno, dijo incluso que está orgulloso de hacerlo por la seguridad fronteriza. Por supuesto que el argumento de los demócratas es en el sentido de que ellos apoyan la seguridad fronteriza, pero no necesariamente el dinero para el muro. De hecho, hace unos minutos, el propio líder Schumer subió a la tribuna del Senado para apelar al presidente a que imperen argumentos de lógica, de sentido común y los hechos para no cerrar el gobierno de los Estados Unidos. Dijo que al parecer el presidente vivía en un capullo envuelto en sus propias falsedades sobre el muro. Y eso lo dijo porque el Washington Post precisamente le otorgó al presidente Trump la distinción del famoso Pinocho sin fondo. Es decir, ha repetido en más de 86 ocasiones que el muro de la frontera sur ya está empezando a construir, cuando sabemos que hasta el momento el Congreso le ha dado dinero para la seguridad fronteriza, pero no le ha dado dinero específico para el muro. Y lo singular en este caso también es que fue el propio líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, quien dijo que él no estaba de acuerdo en la posición presidencial sobre el cierre del gobierno federal. De tal manera que serán dos semanas muy intensas de negociaciones entre ambas partes. Francamente, en este momento no se ve un horizonte de un acuerdo común, porque los demócratas están opuestos tajantemente a entregarle el dinero al muro al señor Trump, porque consideran que es un proyecto oneroso e ineficiente. Y por otra parte, el presidente, que convirtió esta construcción del muro en una de sus principales promesas de campaña, parece también estar decidido a hacerlo. Por lo pronto, pues habrá una tensa calma hasta que veamos cómo empieza a despejarse este desenlace presupuestal en las próximas semanas. Pues sin duda alguna, una vez el tema del muro, pues vuelve a ser botín político y por supuesto, pues para seguir ganando, parece que el presidente Trump pues está haciendo una campaña interminable hasta las próximas elecciones también presidenciales. Yo quisiera preguntarte, José, ¿cómo interpretar en todo este contexto los guiños también que está haciendo el gobierno de Donald Trump con el gobierno entrante mexicano? Y si pues se ve una intención real de pues hacer esta inversión que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer un fondo conjunto que combata pues las fuentes de este de esta migración masiva desde Centroamérica, o cómo debemos interpretar esta postura. Bueno, yo creo que han sido varias las expresiones de parte de la administración Trump en el sentido que busca encontrar terreno común con el nuevo gobierno mexicano. Por una parte, vimos las expresiones simbólicas, el hecho de que estuvo el propio vicepresidente Mike Pence y Ivanka Trump en la toma de posesión. Sí. Expresiones públicas que han tenido varios funcionarios, por ejemplo, el secretario de Estado Mike Pompeo, que como mencionaron en la presentación, están de alguna manera pues muy entusiasmados con la posibilidad de que haya esta cooperación. Vino ya a Washington el nuevo canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo justamente que en sus conversaciones tanto con el señor Pompeo como con la secretaria de Seguridad Interna, Kirsten Nielsen, lo que están buscando es una visión común. Y la posición del gobierno mexicano evidentemente ha sido esta idea, por ejemplo, de crear un proyecto, un programa de desarrollo para México, para el sur de México y para Centroamérica, pues que evite que se estén dando estos fenómenos cíclicos de migración indocumentada por parte de los países del Triángulo del Norte. Me da la impresión, los que llevamos muchos años en Washington, que de alguna manera este hecho de que públicamente Washington empiece a entibiarse esta idea, a un poco acercarse a esta posibilidad, pues indica que de alguna manera ya está iniciando lo que sería esta campaña pública de concientización sobre la importancia de ver el fenómeno migratorio desde una perspectiva integral. Como hemos visto, los números muchas veces en la frontera están subiendo, subieron 67%, por ejemplo, las solicitudes de asilo en la frontera en el año fiscal 2018 en comparación con el 2017. Claramente parece haber una señal de Washington en el sentido que está comprando, digamos, este argumento, en el sentido que se requiere un proyecto mucho más ambicioso de desarrollo para combatir estas causas, las raíces originales que están provocando la migración, como es la pobreza, la inseguridad, la violencia de las pandillas, y que de alguna manera
pues se podría empezar a tener un entendimiento más claro con México sobre la posibilidad de un ambicioso proyecto para lidiar con esas causas. Pues así es, José. Esta perspectiva, pues por lo menos da ahí una especie de salvavidas, digamos, entre esta relación que se había visto fuertemente dañada en los últimos meses entre México y los Estados Unidos y, bueno, el muro que sigue estando ahí en la conversación intensa con pues su negociación con los demócratas. Te agradecemos mucho este enlace, estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan estas dos semanas, como bien lo dices, en una tensa calma, y cuál es la resolución final del Congreso norteamericano. Un fuerte abrazo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En este contexto, decenas de migrantes centroamericanos que se encuentran en el estado mexicano de Baja California se manifestaron frente al consulado de los Estados Unidos en la ciudad fronteriza de Tijuana. Pidieron que el gobierno de Donald Trump acelere los trámites migratorios para solicitar asilo. Los integrantes de la caravana migrante entregaron un pliego petitorio con varios puntos, entre los que destacan el libre ingreso a la Unión Americana de todos los integrantes del éxodo centroamericano. En caso de que no se les permita entrar, piden que se les indemnice con $50,000 a cada uno para que puedan retornar a sus países. Además, plantean que Estados Unidos se lleve a las 12 bases militares que tiene en Honduras. En tanto, autoridades migratorias mexicanas anunciaron que continuarán con la expedición de tarjetas de visitante por razones humanitarias para los integrantes de las caravanas que entraron al país desde octubre pasado. Y por su parte, el gobierno de El Salvador afirmó que tiene conocimiento de que una nueva caravana de migrantes se está preparando para viajar a los Estados Unidos en el mes de enero, por lo que se ha desplegado una campaña para informar a la población sobre los riesgos que pueden correr. Y bueno, el pasado lunes 10 de diciembre se conmemoró el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por eso durante esta semana le hemos presentado una serie de reportajes especiales sobre las garantías individuales. En la entrega de hoy veremos el papel que tiene la educación para la procuración de los derechos humanos. El primer instrumento internacional que reconoce la educación como un derecho humano y que plantea la necesidad de brindar los elementos para la misma es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En su artículo 26, se insta a desarrollar programas que permitan a cualquiera tener acceso a la educación. Y en su segundo punto, dicta que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Cuando se habla de educación en derechos humanos, se habla de educación en derechos humanos, es decir, conocer qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, cómo se exigen esos derechos humanos, pero también hablar de educación para los derechos humanos, es decir, para vivir ejerciendo, practicando, siendo coherente con lo que son los principios y valores en derechos humanos. Hablar de educación en derechos humanos quiere decir pensar la educación como un vehículo para permitir a todas las personas conocer, ejercer y defender sus derechos, así como también los derechos de todos los demás. Y aclaro, no me refiero solamente a políticos, intelectuales o activistas, sino a todas las personas. La Declaración Universal plantea claramente que la educación de derechos humanos es imprescindible. Tenemos la convicción de no ser racistas. Derecho a la educación. A tener una vivienda digna. Ser tolerantes. Nosotros aceptamos la diversidad. En este colegio todos respetamos los derechos humanos. Para que la educación logre estar al alcance de cualquier persona, el Estado debe implementar programas que no se limiten a las aulas. Yo diría que es una práctica mediadora y transformadora. Para poner en práctica, para hacer vigentes los derechos en la vida social, la educación en derechos humanos es un puente que hay que transitar de manera obligatoria. Planes adaptables de acuerdo a la realidad de cada comunidad o región.
Entonces, esos planes tienen que tener un alto nivel de participación. Y en segundo lugar, esos planes deben implementarse, debe existir la voluntad política para que se implementen. No es solo crear el plan y decir ya hicimos el plan, sino el plan tiene que concretarse. Tiene que concretarse desarrollándose con políticas, con presupuestos, con recursos, con metodologías, con herramientas pedagógicas y que logre llegar precisamente al aula y sea una educación en derechos humanos transformadora y constructora de ciudadanía. Algunas metas a corto plazo que se encuentran en el camino por una educación en derechos humanos son, por ejemplo, la no discriminación por ningún motivo, lograr la accesibilidad material. Esto significa proveer de las herramientas necesarias para que la educación llegue a todas partes, como puede ser la construcción de escuelas con una ubicación geográfica razonable o el uso de la tecnología para educar a distancia, y la accesibilidad económica, con la que la educación tiene que estar económicamente al alcance de todos. Los estados están obligados a financiar estos programas que además deben cumplir con dos características primordiales: la aceptabilidad, que significa que los programas de estudio y los métodos pedagógicos deben ser pertinentes culturalmente, adecuados y de buena calidad, tanto para el estudiantado como para sus familias, y la adaptabilidad, que expresa que la educación debe ser flexible para adaptarse a sociedades en transformación y a las necesidades de estudiantes en contextos culturales y sociales variados. La educación en derechos humanos trata de lograr la asimilación de cada uno de los artículos de la declaración, para que lleguen a formar parte de todos los modos de vida y costumbres compartidos y valorados que constituyen la definición de cultura. Para Iberoamérica al Día, Sharon Smoke. Durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP24, que se realiza en Polonia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado para aplicar con urgencia el Acuerdo de París y frenar el aumento de la temperatura del planeta. Queridos amigos, estamos en problemas. Estamos en serios problemas con el cambio climático. El cambio climático va más rápido de lo que somos y debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde para muchas personas, regiones o incluso países. Esto es algo de vida o muerte. Y este encuentro es el más importante para el trabajo en conjunto sobre cambio climático. Es el mejor acuerdo sobre ciencia. Esta disciplina nos demuestra la urgencia de nuestra situación. Incluso hemos presenciado el impacto que el cambio climático ha causado en todo el mundo. Pero seguimos sin hacer lo suficiente. No avanzamos tan rápido para prevenir la catástrofe irreversible del clima. Guterres aprovechó para exhortar a la comunidad internacional a superar sus diferencias y unir esfuerzos para combatir el calentamiento global. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, confirmó que la ONU buscará fondos para atender la crisis migratoria de Venezuela. El director de la Organización Internacional de Migraciones y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados me confirmaron hoy, en reunión que sostuve con ellos, que este viernes se hará en Ginebra el llamamiento para conseguir 740 millones de dólares que se destinarán a la atención en la región de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Esto lo dijo en el marco de la conferencia intergubernamental de Marrakech, en la que se adoptó el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular. El canciller colombiano aseguró que este pacto no vulnera la soberanía de ningún país y que, por el contrario, respeta la política migratoria de cada nación. Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, realiza una visita oficial a China con el objetivo de reforzar los lazos políticos y comerciales entre ambas naciones. Para nosotros la inversión y la atracción de capitales son política de Estado. Por eso ofrecemos al inversionista todas las garantías, todos los incentivos para resguardar sus negocios.
El mandatario ecuatoriano sostuvo un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, en el que suscribieron una decena de acuerdos de cooperación bilateral, entre ellos la incorporación de Ecuador al proyecto China de la Franja y la Ruta. Destacaron que esto constituye el comienzo de un nuevo capítulo donde se fortalecerán aspectos como la comunicación política, la conectividad y las finanzas. Lenín Moreno continuará su gira de trabajo por Qatar y concluirá en España el próximo 17 de diciembre. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, terminó una huelga de hambre que hacía para exigir que lo trasladen a otro penal al considerar que en la prisión de máxima seguridad donde se encuentra recluido actualmente corre riesgo su vida. La decisión fue tomada por el deterioro de su salud y ante la petición de sus familiares. Recordemos que Jorge Glass fue condenado a 6 años de prisión por un caso de corrupción relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. Y el Papa Francisco apartó de su círculo de consejeros más cercanos a los cardenales George Pell de Australia y Francisco Javier Errázuriz de Chile por estar involucrados en escándalos de abuso sexual. De acuerdo con un comunicado del Vaticano, Francisco Javier Errázuriz es sospechoso de haber ocultado los actos de un cura pederasta en Chile, desacreditando a las víctimas y no investigando adecuadamente las denuncias. Mientras que George Pell, quien se desempeña como jefe de finanzas del Vaticano, es perseguido en Australia por agresiones sexuales a menores. De acuerdo con la Santa Sede, por el momento no hay planes de nombrar nuevos miembros del Consejo de Cardenales. Y en España se dieron a conocer los nominados a los premios Goya, que reconocen lo mejor del cine español. Las cintas El Reino, del director Rodrigo Sorogoyen, y Campeones, de Javier Fesser, lideran las nominaciones, entre ellas como Mejor Película. En la terna para Mejor Filme Iberoamericano se encuentran la cinta argentina Ángel, de Uruguay La Noche de 12 Años, de Chile Los Perros y de México Roma. La gala de esta edición número 33 de los premios Goya se celebrará el próximo 2 de febrero. Y la Universidad de Mondragón en España se destaca por la preparación humana y profesional de sus alumnos. Vamos a conocer un poco más sobre esta institución educativa. Vicente Acha es rector de Mondragón Universitatea, destacada por su modelo formativo caracterizado por un sistema de relaciones con empresas e instituciones que permite perfilar su oferta educativa, enfocándose en la necesidad de las mismas, además de garantizar la accesibilidad social, la compaginación del estudio y el trabajo, el desarrollo de la investigación y la formación continua. Bueno, la Universidad de Mondragón es una universidad que está en el norte de España, en el País Vasco, que nació hace 75 años con una misión clara, que era transformar la sociedad. Probablemente es una misión utópica desde el punto de vista desde la universidad. Somos capaces desde una universidad transformar la sociedad. Y yo creo que es posible y de hecho la historia así lo demuestra. En entrevista para Iberoamérica al Día, Vicente Acha destaca que la creación del grupo empresarial Mondragón va de la mano del crecimiento de la universidad, siendo este uno de los principales consorcios económicos españoles. Asimismo, esta vinculación les ha permitido reevaluar su modelo educativo para satisfacer las necesidades del mercado laboral y productivo. Por lo tanto, los últimos, hace 20 años aproximadamente, volvimos a retomar y a repensar cuál es nuestra misión, esa misión de transformar la sociedad, y la mejor manera de transformar la sociedad es formar jóvenes que se conviertan en líderes o por lo menos en personas transformadoras de la sociedad que se van a encontrar. No obstante el interés que tienen en la formación profesional, su prioridad es el aspecto humano y personal de sus estudiantes. Hace un año y medio volvimos a repensar, a mirar cuál es nuestra misión de transformar la sociedad y nos dimos cuenta que tenemos que todavía focalizar mucho más la experiencia universitaria, el proceso de aprendizaje en el desarrollo personal de nuestros estudiantes. En este sentido, explicó cuáles son cada uno de los 6 rasgos que buscan desarrollar en sus estudiantes para convertirlos en agentes de cambio en la sociedad. Y hemos identificado 6 ámbitos. El primero, identidad y objetivo. Es importantísimo que los estudiantes
se conozcan a sí mismos, sean capaces de identificar sus límites, sus capacidades, y también que sean capaces de identificar cuáles son sus objetivos en la vida. Un objetivo en la vida no es ser ingeniero, es mucho más que eso. Entonces, queremos que tengan claro eso. Segundo, queremos que sean multicomunicadores, que es mucho más que ser una buena oradora o un buen orador, es saber comunicarse con todo el tipo de tecnologías, de metodologías y medios para transmitir la información que tenemos hoy en día. En tercer lugar, queremos que sean aprendices activos, que sean dueños de su aprendizaje a lo largo de toda la vida y que sean, en cuarto lugar, aprendices flexibles. El quinto rasgo es que sean ciudadanos y ciudadanas del mundo. La economía, el mundo es cada vez más global. No se puede pretender transformar la sociedad sin entender el mundo, las culturas, etc. Y en sexto lugar, como universidad cooperativa, además, que cree en una sociedad más justa, en un desarrollo más sostenible, siendo competitivo como país sin duda alguna, entendemos que la única manera de darle respuesta a estos retos de la sociedad es la cooperación. Entonces, esos seis ingredientes son los que queremos que desarrollen todos nuestros estudiantes. El rector explica que el objetivo es fomentar estas cualidades en los estudiantes antes de enfocarse en el perfil profesional, fortaleciendo las actividades que añaden valor a este proceso y deshacen las que no lo añaden. Con información de Luis Gavino Alzati para Iberoamérica al Día. Así llegamos al final de esta emisión de Iberoamérica al Día. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, les agradecemos mucho, como siempre, su atención. Y bueno, antes de despedirnos, los dejamos con música, esta vez del grupo cubano Orishas y esto que se titula Represent Cuba. Que tengan un excelente día y excelente fin de semana. Yeah,